¡Aló, guapetones! Bienvenidos a un nuevo episodio de Megaloke. Bienvenidos a Pokémon Luna Soulin Evoloke. No sé qué capítulo es. Bueno, sí sé qué capítulo es. Capítulo 82. 82 ya de Megaloke, o sea. En fin. Puede ser el último. ¿Vale? Puede ser el último. Viene esa mina, ¿vale? Que no es la parte de la canción del Waka Waka de Shakira, sino que es la madre de Lilia, ¿vale? Que es, y de Gladio, que es, ha llevado a Cosmo y lo vamos a rescatar. Aquí problemas. Aquí problemas porque está en nivel 41 máximo, ¿vale? No pasa nada por ir aquí Mr. 42 porque no pasa absolutamente nada. El problema es que tenga algún tipo de fisura, cosas así, ¿vale? El equipo obviamente es para la grabación y la ha iniciado, o sea que es el mismo, estamos aquí donde lo dejamos. Aquí Samina se dedica a hacer Maxibon de Pokémon, ¿vale? Los congela y saca sabores. Tilo contra Guzmán, yo contra Samina. Ojalá fuese en otra situación de la vida el yo contra Samina, por lo que sea. A ver qué me hace. Minio. Roca volador, ¿no? Y está en su forma defensiva. Vale, te voy a meter un refiscosa. Mete venganza. Refiscosa. Y vámonos con reserva. Sí. Tú haz lo que tú quieras. Atacas antes, ¿no? Si ataca antes, le puedo meter un tinieblas, ¿eh? Ahí está. Vale, tinieblas. Vale, le quitamos 41. Me voy a meter un reserva, no voy a sacar otra vez. Vale, eso no hace venganza. Bomba germen, vale. Que el miedo que tengo es que me meta otra vez venganza. A ver, yo creo que venganza ya la he hecho, no creo que lo vuelva a hacer, ¿no? Vale, no lo vuelvo a hacer. Planta feroz, vale. Nada. Aguantamos de locos. Ahí está, recuperamos, le metemos otro, o le metemos que llueve hoja, no sé si yo si lo va a meter, ¿eh? Si lo mata ahí y demás. Dos tinieblas seguidos, ahora tiene que recuperarse obviamente, y si ahora le da por hacer venganza, pues mejor que mejor, la verdad. Vale, no, vale, son más rápido, claro, que no haga venganza y ya está, lo matamos. No utiliza poti, ¿eh? Ese es buen dato, por lo menos a priori, no lo sé si lo hará. Flygon. A ver, tenemos rayuelos. Tenía lluvia ígnea, ¿eh? Que me acuerdo que tenía lluvia ígnea. Vamos con Iregimi. Somos eléctrico, espero que no tenga nada de tierra. Pero tenía lluvia ígnea sucio. Cae en la reviscosa, ¿vale? Letargo perenne. O sea, no se le puede hacer nada. Hidroshort. Los ataques de fuego los neutraliza, perfecto. Rayuelo. Cae una por cuatro, lógico. Golurk. Tierra fantasma. Tierra fantasma. No es malo Jin, ¿eh? Sí, vamos con Jin. A ver, sí, podría tirar por la vía fácil. Hidrorrón y a tomar por culo. ¿Sabes? También es verdad. Pero bueno. Cuidado, ¿eh? Cuidado con ese ataque subido que no me gusta nada. De verdad, te vas a quedar uno de vida. Menos mal que me ha pegado por especial, ¿eh? De verdad, te vas a quedar uno de vida. Ciclón de hoja, no me lo falles. Gracias. Ahí está. A uno de vida, hermano. Starmie. Creo que Iregimi, ¿eh? Y le metemos una onda. Para bajar el ataque especial. Cae la reviscosa, ¿vale? Tiene intimidación. Hostia, estar mi intimidación es buena, ¿eh? V de fuego. Vale, no debería. Eso es. Vale, onda anómala. No sé por qué me sale anómala. O sea, anámola. Vale, y ya la mortífera, ¿no? A ver qué, cómo va. Vale, va bien porque encima se ha bajado la. V de fuego, vale. Vale. Me vale. Me vale muchísimo, la verdad. Me vale muchísimo. ¡Ay! Se queda uno, no me lo puedo creer.
¿Otro bode fuego? Vale. Está hecho, está hecho. Está muy hecho. Eso es crítico, ¿eh? Ah, no. Me ha metido el más damage. El más damage es... Voy a recuperar uno de vida, ¿no? Dos. Vale. ¿Y qué me sacas más? 43, ¿eh? Iregimi. No voy a pronunciar esa palabra. ¿Vale? Por lo que sea. Palosan. Sí. A ver, yo creo que es bastante claro, ¿no? O sea, es que no tiene sentido lo que quita, hermano. ¡Hijo de tu madre! ¿Tu padre? Con la valla. Y Pachirisu. Pachirisu que no tengo nada. Pero podemos sacar a Brian porque Pachirisu no tiene mucho PS. Y podemos meter tiniebla. A ver si no tienen eléctrico, por favor, te lo pido. Por favor. Vale, tiniebla, ¿qué tienes? Vale, confusión. Bueno, a ver, si es verdad que no me sirve para nada la firmeza aquí si me va a atacar por especial. Pero bueno, tenemos los restos. Yo creo que... Otro tiniebla. Si Aaron llueve hoja, bostezo. Nada, me la tengo que jugar llueve hoja. Llueve hoja y que lo mate. Llueve hoja que lo mate y yo creo que no va a haber problema. Vale, llueve hoja, los matas. ¡No lo mata! Hidropulso, confusión. Bostezo. Vale, a ver, pues. Está dormido, vale. Hidropulso. Nada, nada. Está más que hecho. Está más que hecho. Hostia, qué poquito le ha quitado el llueve hoja, ¿no? Plan, entiendo que... A ver, que Pachirisu es verdad que... Oye... se puede hacer un Pachirisu defensivo... El campeón del mundo... en 2014, pero... Pero ya está, o sea, me refiero... a ver, Brian, cuando tú quieras te despierta. No voy a cambiar, no por nada, sino porque... Yo qué sé, imaginarse que tiene algo así... Más pocho, yo qué sé... Y la liamos, ¿sabes? Entonces, como estoy asegurado de que no me va a matar... Entonces, no sé, me ha sorprendido que el llueve hoja no le quitase... A ver, lo mato ya, ¿no? Vale, pues primer combate contra Samina. Sabrina iba a decir, Samina. Hecho. No ha muerto nadie, bien. Oye, me mola eso. Bien, maravilloso. Y el ultraente se va, ¿no? Hasta luego. Y Guzmán con ella. Vale. Wow. Pues... Claro, ahora es cuando evoluciona... No, ahora está... ¡Ay, Cosmoen! ¡Qué buena gente! ¡Qué buena gente! ¿Yo qué quiere que os diga? A mí la evolución canónica de Cosmoen es Lunala. Por colores y por todo. La verdad. Solgaleo, sí, bueno, tiene esas cosas así doraditas y toda la parafernalia. Pero la canónica es Lunala. Solgaleo es... No sé. Sí, te puedes sacar que... Digimon, a ver. Pero me parece más eso, una evolución de Digimon que canónica, sinceramente. ¿Sabes? Entonces, no sé. Vale, al día siguiente... Ah, que nos hemos quedado a dormir aquí. O sea, acabamos de salvarlo y nos quedamos a dormir tan tranquilo como... la señorita Lilia te está esperando fuera. Vale. Pues vámonos y nos vamos a la última isla, ¿no? Ahora cuando viene con la coleta... Ahí está, que se ha cambiado el look y se ha... Vale, o estaba yo con coleta. Creo que no, ¿no? Te queda genial, venga. Venía ya con coleta. Lo que me he fijado. Creo que no, ¿no? Que no venía con coleta. Venía como con el pelo largo y demás, ¿no? Sí, sí, Lilia, venga. Vale. ¡Uy! La flautilla. La flautilla. La Master Ball. A ver, el problema de aquí de la Master Ball
Es que claro, siempre vamos a pillar Pokémon que le falten por evolucionar. Por lo tanto, Metagross y cosas así no vamos a poder capturar de primeras. O sea, entonces, es una putada. Es una putada porque... porque no nos va a salir nada de ese estilo. Y yo, esto es mucho texto, hermano. Pues señores, antes de avanzar a la próxima isla, como ya he dicho, vamos a hacer una rondita de evoluciones. Vamos a intentar evolucionar todo lo que podamos hasta el 40, ¿vale? 41, 42, más o menos, si hay alguno, que yo creo que no. Y vamos a empezar por Polo 2. Y mientras evoluciona, os comento, nos salió en la ruleta del principio del capítulo. Vale, menos mal que es hembra. Menos mal que es hembra, hermano. Vale, evoluciona otra vez, dame el favor. Nos salió en la ruletita, que no lo pillé, el objeto necesario. ¿Y qué objeto necesario? Que no lo pillamos en el anterior capítulo. He pillado una piedra hielo, ¿vale? Para la pareja de este hombre, Starly. No me lo puedo creer. A ver, Starly murió, ¿no? Y Starly evolucionaba al Swallow. Creo que era Swallow, ¿no? A ver, nos lo podemos quedar. Nos lo podemos quedar porque está muerto. Por lo tanto, ¿vale? Ahí está Swallow. Era Shiny, el otro. Pero bueno, vale, Swallow. Sin más, ¿no? Ahí está. Vale, por lo menos pega por físico, ¿eh? Que este sí es bueno por físico. Polo 2 murió, así que nada. Entonces, este hombre, ¿vale? Hemos cogido la piedra hielo para... ¡Anda! Que la piedra hielo es solo para generaciones posteriores a esta. Aquí es ir al monte de la Anaquila y subirle un nivel. Bueno, vale, pues como tenemos un Bulbis de Alola, pues lo evolucionamos al Bulbis. Ya está, cogemos la piedra de hielo para el Bulbis. Vale, pues ya está. Sin más, no pasa nada. Vale, pues entonces este hombre, pues habrá que subirlo de nivel en Monte la Anaquila y listo. Ya está, no pasa absolutamente nada. Así que vamos por el siguiente, que va a ser Vika, la pareja del Vika Ball, que nos salió de un Bidoof. Cuidado. Pues Vika, ya está por aquí. A ver a qué evoluciona y a ver qué pareja queda con el Vika Ball, porque puede ser buena, ¿eh? Un Magneton. Vale. ¿Y Magneton aquí cómo evoluciona? ¿Piedra trueno? ¿No es piedra o qué? O sea, porque es que ya no sé qué cómo va a salir. ¿Quieres Drago Aliento? Vale, a ver, estás pillando... Pegas por los dos lados, pero... Vale, sí, me vale que pegues por especial. Pues a ver... Creo que es piedra trueno, puede ser. Creo que es piedra trueno o en la rutita de aquí. No lo sé, tengo que mirarlo. Pero igualmente, nada. A ver, vamos a evolucionar este. Se va a quedar ahí hasta que tengamos una piedra trueno. No nos queda otra. Vale, este tiene terra temblor. Te voy a quitar testarazo porque testarazo tiene que dar la casualidad de que evoluciones a algo como el Ludicolo que no se quite vida con esa habilidad. Leo, por favor, tienes una bomba snow de pareja. Por lo menos que salga rentable. ¡Ah, Greninja! ¡Pero Greninja Ash! ¡Es Greninja Ash! No, antojo no. Claro, pero si lo vuelvo... Claro, no, es que Greninja Ash, esto es como la Mega. Claro. Cuidado, ¿no? Vale, espérate. Pues, señores, el Greninja Ash no cambia. Me refiero, se mantiene en Greninja Ash porque no lo considera... mega evolución. Como es como con una habilidad. O sea, tenemos un Greninja Ash. Pero esto está rotísimo. A ver, está rotísimo. Se equilibra, ¿no? Un poquito con este hombre. Pues señores, vamos con Yungos Manín. Que cuidado, puede ser de un Yungos. Por favor, sería lo más random de la historia. A un Primip. No termina de convencer Primip, defensivamente en un loque. No me termina de convencer, pero para nada. Puño mareo, bueno, tiene puño. Tiene puño mareo y fíjate tú, iba yo con todo especial y al final aquí mi primo... en fin, vale, pues puño mareo, bueno, ahora si eso vemos MT si merece la pena. Y por fin vamos a utilizar la piedra hielo, que tiene unos pedazos de ataque, tiene rayo umbrío, tiene fuego sagrado, meteo impacto, o sea, tiene los dos ataques de Solgaleo y Lunala. No me lo puedo creer. Evoluciona Trambis, que ya lo hemos tenido. Vale, a Crassel. Terminaba en Crassel. Buah, pues no podemos. Hay que buscarle una pareja a Manín. Vale, pues señores, vamos con los siguientes. Pues señores, ya ha evolucionado Mimis 2. O Mimis 1, no me acuerdo ahora mismo. Ha evolucionado antes de lo que yo esperaba, ¿eh? Ha evolucionado al 30.
No me lo puedo creer, que ahora necesito una piedra agua. ¿De verdad? No tengo piedra agua, ¿no? Tengo piedra hoja nada más, tío. Y bueno, tenía, pues ya no ni la tengo. Pues nada, nos vamos a tener que pasar por la tiendecita, ¿eh? A comprar piedra hoja. Vamos con sus idos. A ver si, no sé, vamos, tenemos que comprar piedra trueno, piedra agua. No sé, tengo esperanza en que Susy 2 por lo menos sea algo tocho. Y aunque el Mewtwo esté ahí, pues oye, que salga en una ruleta. No sé, algo. Por favor, eres el que más ha tardado en evolucionar hasta el momento. Omanai, te lo pido por favor. Vete a tomar por culo. ¿De verdad me estás diciendo esto, tío? ¿De verdad me estás diciendo esto? Con cabeza roja. Tiene levitación, ¿sabes? Cuidado que tiene autoestima, ¿eh? El problema es que hay que buscarle una parejita. Hostia, que tiene autoestima. El Primeape. Vale, pues señores, nos vamos a ir ya directo al próximo, a la próxima ruta y demás, pero haremos una parada para comprar las piedras necesarias y a seguir evolucionando, es que otra cosa no nos queda. Pues señores, Mimis 2, que ya lo tenemos evolucionando con la piedra agua, ¿vale? La pareja del Escolipede, si mal no recuerdo, a un hipopotas, vale, va a evolucionar. Y por, os digo, señores, la piedra trueno tampoco sirve en Magneton. Yo lo estoy flipando, hermano. Creo que es igual en Monte Lanaquila, igual o en la parte esta de aquí, en la parte final, que ya se puede más, Nezum. Yo estoy hasta los huevos ya, os lo juro, ¿eh? O sea, de que no funcionan las piedras, pero bueno. Vamos a evolucionar a este hombre y ahora ve que, hombre, tiene ataques físicos. Yo espero que sea para algo físico. Ahí está. Hipopotas, por favor, ya termina, que la pareja con Escolipedes no es mala. Claro. No es malo. Malo lo que es malo, que tú digas, ¿este Pokémon es malo? No es. ¿Se puede usar? No. pues nada, pues de Deoxys, ¿no? Pues hay que buscarle una pareja aquí a mi amigo Scolipede también. Señores, aquí nos daban el magmatizador y el electrizador, que bueno, si nos sale un magma, pues oye, eso que nos llevamos. Vale, el electrizador ya lo tenemos, así que tampoco... espérate. Sí. Cuidado. ¡Oh! ¡Evoluciona! Vale, pues esta va a ser la pareja de... ¿De Manín era? Creo que era Manín, ¿eh? Creo que era Manín. La pareja de Manín que, pues... Lo vamos a enviar a una caja del PC. Tiene 40, o sea que evoluciona. Y lo vamos a evolucionar, ¿eh? Lo vamos a evolucionar, pero de una. O sea, teníamos que buscar pareja, pues oye, pues este Pokémon que nos llevamos y ya está. Porque como se iba a quedar solo, pues para que se quede solo, le damos una pareja a Manín, al Primeape, y vamos a evolucionarlo en 0 coma. Pues señores, ahí está Manín, el Aerodáctil que nos han regalado. Vermai, por favor. ¡Probopass! Vale. Probopass es bueno. Probopass es muy tocho, si es verdad que tiene un por 4. A ver, claro, aquí no estáis loques para que le cambien los tipos, pero es doble por 4. Pero quiero ver qué habilidad tiene, porque puede ser buena cosita, ¿eh? Por cierto, he comprado Onda Mental de MT, ¿vale? 50.000 que me he dejado. Tiene Audaz. A ver, tiene unas defensas que flipa, hermano. Pero unas defensas... Pero claro, es que es doble por 4, tío. Esto es una ida de olla. No podemos tenerlo, tío. O sea, se va a quedar ahí, pero... Y hay que buscarle a Mimis parejitas. Vale, pues señores, vámonos. Esa pareja, sí es verdad que el Primi es bueno con la autoestima, pero... No sé, no termino de ver. Y... pues... Vamos a capturar por aquí. Vale, tenemos que sacar pareja para Mimis. Que a ver si conseguimos rapidito. Vaya el gama, vale. Y criatura cigarde, perfecto. Esa señora no me gusta. Déjeme, ¿eh? Señora, no quiero enciclopedias. Vale.
se puede volver a capturar. Se puede volver a capturar. Sí. Y ahora de Blackwing, que era la pareja de Blackwing, pero que murió tristemente, va a pasar a llamarse Mimis 2, ¿vale? Yo lo siento mucho, pero... vale, va a ser esa pareja. Problema, necesitamos Piedra Noche. O nos sale objeto necesario, o va a estar complicado. Pero bueno, el árbol de valla. Ya, coge la valla. Escama corazón, que no sé si aquí... Diamantfera por la cara. Y disco fuego. Vale, bueno, sin más, ¿no? Es que la verdad, señores, no me voy a poner a buscar aquí. ¿Y ahí qué hay? Vale, no hay nada. Cuidado con este, vamos a tirar por la playa. Vamos a avanzar por aquí. Esta señora no es pelea, ¿no? Vale. Ahí estoy viendo yo una Pokéball. Una Pokébito o Casobol. Bueno, una Casobol aquí. Me ataca el agua. Vale, la pareja. O sea, otro con Piedra Noche. No me lo puedo creer. Vale, pues Lampen capturado. Y, señores, se va a llamar Iván. Y, os digo. Tiene absorbe agua. Qué pena que no sea... Hostia, tú. Qué pena, ¿eh? Vamos, lo enseño si quiere. Sustituto salmuera donde otro intercambio. Es que me ha hecho intercambio y por eso sé que tiene absorbe agua. Vale, pues nada, pues Lampen por ahí. Que no me convence a mí mucho porque otra piedra noche. O sea, necesitaríamos ya dos piedras noche. Y es una... No quería pescar, quería esto. Vale, no pican. Para variar. Aerodactilita. Vale, si sale Aerodactil, pues bueno, ya tenemos ahí la mega piedra. Y no está nada mal. Vale, pues vamos a proseguir por aquí. Porque como hay cositas para pillar y todo el rollo. Mira, allí esto va a saltar un Pokémon fijo. No, agua mística. Vaya Ciguela, bien. Y otro agua mística. Nada, dame 700 agua mística. La pareja del Lampen. Togepi. Hostia, Togepi. Vale. Vale, además evoluciona por felicidad. Aquí ya sabéis que todos son muy felices. No te mato, ¿no? O sea, me refiero, 41. Hostia, literalmente tiene... Si le quita 41 son 82. Tiene 83 de vida. O sea, cuidado en una de estas. No darle rápido y utilizar la Master Ball sin querer. Vale, pues Iván, para adentro. Voy a mirar a todo esto en nivel de aquí, porque estoy viendo que están saliendo 40 y tantos ya. 42, por ejemplo, este Togepi. Y, hombre, no quiero ir. Veloflor, púas, hierbalazo, lanzallamas. Ah, es malo en ataque especial. Bueno, pero no pasa nada. Enviarlo al PC y voy a mirar eso, ¿vale? Pues, señores, ya estamos en el antiguo paso de Pony. Se puede evolucionar el Magneton, que lo está mirando, ¿vale? Primera cosita que mirar el Magneton. Y es por aquí más un nivel, ¿vale? Así que, bueno, eso ni tan mal. Segunda cosita, ¿vale? Esta mujer está al 48. Y viene ahora, tiene esculta, tal, unas cosillas. Y viene esta mujer al 48. Problema: que el Kommo dominante, Kommo, está al 45. Ese es el problema. Y claro, no puedo poner los AR 48 ya, porque después me va a salir con AR 45 y el máximo que podemos estar es el 48. Entonces, es una ruina. Yo creo que antes de esta lo pondremos al 46, una cosa así. ¡Coño! Lo pondremos al 46, digo yo, o 47 quizás. Y con mucho cuidado de no pasarnos de nivel hasta el último dominante. 46 por ahí, ¿vale? Ahora mismo estamos al 44, que es lo máximo que nos saca el Teen Skull. Y poco más. Es que otra cosa no podemos hacer. Aquí sí es verdad que tenemos ruta aquí y ruta abajo pescando. Así que, oye, no está mal estas rutitas. Hay rutas que nos hemos dejado atrás, ¿vale? Ya lo sé, que hay rutitas que nos hemos dejado atrás y tal. Pero bueno, esas rutas las haremos si nos hace falta, ¿vale? Si no nos hacen falta, pues listo. Pues, señores, estamos en la isla de Segutor. En serio, no puede ser el juego con más texto de la historia. O sea, uff, qué agobio. O sea, llevo literalmente una hora de grabación. Y os lo juro, pienso que... ¿Cuánto va el capítulo? ¿20 minutos? ¿Media hora como mucho? Hostia, Mandibu. Uff,
Durete. A ver, os explico. Brian, ¿qué ha pasado con Brian? Brian tiene hilo venenoso. Le he quitado reserva porque al final, con la firmeza, nos... Sí, nos ayudaba y tal, y está bastante bien. Con el reserva y la firmeza tal, pero al fin y al cabo, tampoco me... No lo solía, o sea, lo solía utilizar, pero siempre acababa cambiándolo. Por lo tanto, me pareció una tontería. Y esto que envenena. Y es el... No es el veneno tóxico, pero es el veneno de... que va quitando una cantidad y es una buena cantidad. Aparte de bajarle la velocidad. Creo que tiene mejor efecto que meterle tanto eso. Cuidado, Don Zapétalo. Vale, nada, nada, nada. Firmeza, ahí está. Como ya tenemos eso, reserva se me quedaba un poquito inútil, ¿vale? Porque sí, nos subíamos ataque defensa especial, pero tampoco era una ida de olla. Así que, tinieblas y lo venenoso. Llueve hojas para pegar. Le hubiese quitado llueve hojas y quedarme con tinieblas. No creo que hiciese tantas cosas con el Tentacruel de refiscosa, tiniebla, no sé qué. O sea, bostearme esto, lo otro. La verdad, no creo que hubiese habido mucha historia. Así que, vamos a... Me voy a atragantar. Empieza a llover, sí, se ha puesto a llover, mi arma. Claro, no está viendo que cae agua. Los dos se meten en una cueva. Y vamos a... Nada, texto, literalmente... Señores, os lo digo. Literalmente, desde que hemos salido de la Aether, no ha parado de haber texto. Quitando el tema de... las capturas que hemos hecho, ¿vale? El resto, todo texto. Dar dos pasos, sí, te doy armachan. Das otros dos pasos, sí, mueve estas rocas. Cinemática de Ela cogiendo el otro disco, qué pesado. Cogiendo el, no sé, la pulsera o yo qué coño, se lo he hecho que le da a Tapulele o quien esté aquí. Ya está, o sea, y ahora salgo, vuelo aquí, sí, lo cojo, la flauta lunar. Salgo de aquí y... vámonos a la isla, Segutor. Y yo es que no había nada. ¿Me voy ya de aquí? Vale, pues oye, pues captura la isla Segutor. Si eso, si se puede, volveremos. Y si no, pues nada. Como tenemos Pokémon de sobra, me estoy saltando muchas. No he capturado en el paseo de Pony. No he capturado en lo otro. En el arrecife, ¿vale? O sea, aquí no he capturado. He capturado aquí. O sea, no capturan ninguno, ni en arrecife ni en lo otro, porque no salían nada. O sea que, imaginaos. Es que me he venido aquí y por venir más cerca, o sea, no por otra cosa. Entonces, vamos a hacer los combates de el Team Skull este que está aquí, ¿vale? Que creo que son poquitos Pokémon. Y ya después de esto, finiquitamos, ¿vale? Porque ya llevo, es que ya lo digo, llevo hora y cinco, hermano. Hora y cinco grabando y siento que no he hecho nada. Que lo que hemos hecho es evolucionar. Y la mitad de la gente que quería evolucionar, evoluciona por piedra, que no se pueden comprar. Pues imagínate. O sea... Es que siento de verdad que no he hecho nada en este capítulo. Samina, sí, vale, muy bien, perfecto. Porque además, ahora es cuando viene este y me revienta. Guacho, vale. A ver, Brian, ¿cómo te... 40... Claro, es que me ha dejado tocado el hijo de su madre. Vale, hilo venenoso, te bajo velocidad y te enveneno. Patada baja. Nada. Nada, pero nada. ¿Restos? Bien. Vale, aquí no me importa meter llueve hoja, ¿eh? Porque como es uno nada más. Llueve hoja. Un escaldar, chaval. Bueno, escaldar tampoco. Recoja. A ver. No, 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 no. Recoge arena y patada baja me ha hecho, ¿no? Por cierto, pico taladro, el Altaria, que no lo he dicho, ¿vale? Tiene pico taladro. Otro recoge arena, ¿vale? Hemos pillado, os he dicho, hemos pillado onda mental y no me acordaba más. Pico taladro es la otra MT, que nos viene de locos para la Altaria, porque encima pega por físico esta Altaria. Así que, ¿vale? Patada baja, nada, nada. Nada, veneno más pico taladro y cae. Y fuera. Ahí está. Vale, pues uno fuera. ¿Cuántos son? Tres combates me parece que eran. No sé si eran tres o... Todos creo que no son, ¿eh? Todos creo que no son. Que son dos o tres. ¿Que son los cinco a la vez ahora o qué? Pues entonces es cuando peta ya la Nintendo. Sí, son los cinco a la vez. Vale. Cinco Pokémon.
Vale, abatidoras me quita el firmeza. Qué hijo de su madre. Vale, pues a ver. Envenenamos, voy a meter la red. Voy a meter la red viscosa. Voy a meter la red viscosa, pero de una. Vale, red viscosa. La haría oscuro. ¿Y me ha atacado antes? Una de dos. O tiene bromista. O literalmente. Hostia, la haría oscuro es que quita, ¿eh? Te voy a meter tinieblas. O tiene bromista o estamos con el speed tail más o menos los dos, ¿eh? Vale, carga, perfecto. Perfecto, perfecto. Súbete la defensa especial si quieres. Me da igual. Yo recupero aquí, tú te envenenas, te vuelvo a meter otro. Es que, tío, este hombre es Dios. Brian es Dios. O sea, Brian o le meten un terremoto tochísimo de primera en turno 1. O como empieza a bostearse en defensa, no lo pilla, ¿eh? Nightail, claro. ¿Qué Nightails? ¿Qué Nightails? Alola. No, Alola. Yo creo que Jin, ¿no? Jin. Porque si es el de hielo. Vale. Perfecto. Te meto igualmente la mega y te comes un pulso. No sé si lo va a matar, ¿eh? No sé si lo va a matar porque tiene buena defensa especial Nightails. Vale, pulso. Se queda uno, tío. Vale, menos mal que ha pegado por físico. Me tiene mete crítico, tío. Me tiene mete crítico. Vale, postcarcinación. Ahí está. Aseguro el golpe. Y fuera Nightails. ¿Qué más me sacas? Slowbro. Vale, el Slowbro hay que pegarle por la parte especial. Porque tiene más defensa física. Tiene buena defensa especial, no es malo. Pero más especial. Encima no es mega Slowbro. Vale. Ciclón de hoja. O yo soy muy lento. O ese. O el Slowbro normal tiene bromista. Efectivamente, tiene bromista. Hostia, si nos evoluciona alguien al Slowbro, ¿eh? Y Vespiquen. No tengo nada roca, tío. No tengo nada roca, ¿eh? Vale, vamos con Irigimi. Irigimi tiene shock, que nunca falla. Nunca nos decepciona. Ah, que le falta otro. Escaramuza, hostia. ¿De verdad tiene ese ataque, tío? Qué buena. ¿Y otro? Son más rápidos ahora. Vale, que escaramuza es como un sorpresa, pero que solo puede... Sí, es un sorpresa de bicho, pero más potencia. Incineroar. Vale, Jin pulso primigenio. Jin pulso primigenio. Vale, KR viscosa. Tengo testarazo también, pero bueno. Es más defensivo físico, Inci. Vale. Poco energía. Pokéate lo que tú quieras. O sea. Lo evito. Vaya. Vale, vale, bien. Bien, porque me estaba viendo, digo, y ahora sí cambio y no sale esto, lo otro. Vale, fuera Inci. Y ya está, ¿no? Ya no tienes más nadie, ¿no? Eso es. Ah, porque es como si fuese uno. O sea, eran 5 notas y me ha sacado 5 Pokémon, de los cuales solo ha peleado uno. Vale, 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 ya he entendido. Y Francine se disculpa. Hombre, Francine, después de un wipeo, después de habernos vengado de ti y demás, pues claro. Ya era hora de que nos pidieses perdón. O por lo menos te redimieses. Y digas, oye, ayudarme por lo menos, por favor. Vamos a ayudar a Guzmán y toda la parafernalia. Así que... Es que literalmente tiene toda la cara de tonto. El Toxistal. ¿Tengo algo de veneno? Creo que no, no. El hilo venenoso, pero... Pero poco más. Vale, pues... Nos cura de locos. Y... Vamos allá. Vale, pues señores, ahora sí, vamos a dejar... Voy a pillar ya el coso este, que si no me da toque. Y ahora sí, vamos a dejar el episodio por aquí. Ahora sí me siento que por lo menos hemos hecho un mínimo de algo. Así que, guapetones, nos vemos en el siguiente. Yo creo que el siguiente nos va a dar tiempo a Ela y a... Sí, porque Ela está ahí delante.
El hay dominante fijo. Ya el resto no lo sé. Guapetones, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por estar por ahí. Y hasta la próxima, que viene la parte guapa. ¡Adiós!